a todos, mi nombre es Carlos Martínez, como ustedes ya lo saben. Estamos presenciando el tercer capítulo de Afectados Paranormal. Esta noche les traigo un programazo, un tema que a mí me apasiona, que me encanta y que me evoca la nostalgia también, porque sucedió en uno de mis tours paranormales favoritos, uno que me tocaba guiar viernes y sábados sagradamente cada fin de semana del año. Ese tour paranormal a 30, 40 metros bajo tierra siempre nos traía la grata sorpresa o la grata desgracia, la desdicha de situaciones paranormales, tanto terroríficas como peligrosas y anecdóticas también. Pero una noche reinante, la cual dejó marcada para siempre la historia de ese tour, a tal punto que fue una parada obligada, un testimonio obligado y una historia obligada, en donde cada turista conocía en detalle qué es lo que había ocurrido. Estoy hablando de un tour paranormal en el casco histórico de Santiago Centro, a 30 metros bajo tierra, donde en la actualidad no hay nada, simplemente roedores, oscuridad y un par de bodegas con pasillos y túneles sin salida, que ya no conectan a ningún lado. Sin embargo, años atrás fue un conector de edificios y red de túneles subterráneos en el casco histórico de Santiago Centro, donde también se practicaron algunos abusos y torturas en la época de la dictadura militar. Lo que les voy a contar esta noche nos pasó a nosotros como staff. Siempre nos ocurrían cosas al guía, al paramédico, al coordinador de ruta, a la gente que estaba custodiando al público para que no se perdiera, no se saliera del camino, pero no podíamos contarlos porque eran simplemente anécdotas nuestras. No era bien visto que uno contara las historias que nos iban sucediendo porque nos podían llamar palo blanco. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche lo comenzamos a contar porque fue casi convirtiéndose al límite de alguna tragedia o de palabras mayores, porque sufrimos una situación paranormal de altísima gravedad en donde fuimos agredidos físicamente. No solo nosotros, sino que el perjudicado era un compañero de trabajo en ese entonces llamado David, simplemente lo vamos a llamar David, y él nos mandó un audio contando su testimonio. Él era parte de nuestro staff, parte de coordinador de rutas también. Me ha colaborado individual y personalmente en diversos casos paranormales. Un hombre perceptivo, con amplia intuición, clarividencia, la clariaudiencia. Pero esa vez todos fuimos testigos de lo que él pudo percibir. Vamos con el audio que nos mandó relatando su historia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, soy David, tú ya me conoces ya hace más de 10 años en realidad. Hemos participado dentro de estos tours, otros tours, también con otras personas dentro de lo paranormal de Chile, dentro de lo paranormal de Santiago. No me considero una persona que sea totalmente sensitiva, lo he perdido mucho porque no lo trabajo, lo hago por, se podría decir, hobby en realidad a esta altura, pero trato de estar pendiente de todo lo que sea energía, trato de andar con mi péndulo, trato de enfocarme en ese tipo de energía. Te cuento que la mayoría de las veces nosotros hemos tenido, y tú mismo lo sabes, encuentros paranormales bastante raros, bastante difíciles de nombrar, de decir qué es lo que sucedió realmente. También te he guiado algunas veces, te he ayudado a seguir alguna ruta para que te canalices un poco más de energía y puedas ocupar tu implemento. Pero es lo mínimo que he hecho en realidad, porque como te digo, no lo he entrenado lo suficiente. Y dentro de los tours, dentro de toda esta aventura que hemos llevado, o que he llevado con otros amigos también, el caso más paranormal, el caso más terrible que me tocó, porque nunca me habían atacado en realidad, es este. Es el tour que estábamos hablando, el tour que llevamos acá en Santiago, en el subterráneo. Y realmente fue totalmente diferente a los demás. Este tour, bueno, partió
pasado las 12, ya casi no me acuerdo en ese sentido, pero pasado las 12 generalmente era, bajábamos, habían varios escépticos y eso ayuda también a la negatividad del lugar, que los seres y los espíritus no se puedan captar bien. Eso también provoca un rechazo a donde vamos a entrar. Puede ser también más violento, inclusive, pero había muchos escépticos dentro de esos tours. Eran como unas 15, 20 personas dentro del tour. Y bueno, igual tú me decías que te ayudara, que te dijera algunas cosas si sentía y todo lo demás. Me parece que yo estaba de guardia más que nada ese día. Y dentro de todos los pasillos, porque bajamos escalera, seguimos pasillo recto. Después había otro pasillo hacia la izquierda, otro pasillo hacia la derecha y otro pasillo que llegaba hacia el final. Fuimos a uno de los pasillos que siempre había movimiento. ¿Por qué movimiento? Porque estábamos en cualquier otro pasillo y ese pasillo se escuchaban pasos, se escuchaban que botaban tarros, se botaban, habían ahí cosas de pintura, cosas de escalera, había harto material dentro de ese lugar que se movía generalmente y realmente estábamos solos. Lo único es que del tour estaban situados en una sola zona de ese lugar. Así que era imposible que alguien más estuviera moviendo cosas en otro lado. Y tú con tu Ghost Meter y con él, obviamente haciendo estas grabaciones de audio, de audio, ¿cómo se llama? Con tu instrumento. Captamos esa vez que había demasiado movimiento y a ti te dio ganas de ir a ver ese lado allá. Llegamos casi al final porque también nos hacías entrar a los pasillos a oscuras, cruzar un pasillo a otro a oscuras, llegar hasta el fondo sin luz y todo lo demás. Y realmente cambiaba el clima. Y varios sintieron que cambió el clima en este lado donde estábamos. Tú te guiaste casi al fondo, obviamente para tener tu instrumento y poder captar la psicofonía. Y nosotros, ya que estábamos como ayudante, guardia, quedamos al último. Al último de la fila. Pero esa última de la fila estaba con cerca a la salida, cerca a imagínate un pasillo delgado, un pasillo delgado, bajo, no más de 2 metros, 2 metros 15 de altura. Y nosotros en ese lugar estábamos al último, yo con un amigo que también nos estaba ayudando. Y esta vez fue raro porque en realidad también lo atacaron a él, pero él no tuvo ningún rasguño. A él lo empujaron y después me empujaron a mí. Y toda la gente sintió ese frío, ese movimiento, lo sintió muy, muy tardío, muy después. Y después yo te mandé una foto, en realidad cuando llegué a la casa. En la madrugada te mandé una foto de mi hombro izquierdo, que es la que daba hacia, no hacia la gente, sino que hacia afuera. Te mandé una foto que tenía un rasguño que imposible hacérmelo porque estaba demasiado marcado, era demasiado grande el rasguño. Y como sea, tampoco me dolía, tampoco me ardía, era solamente un rasguño. Era como si tuviera un latigazo en el hombro sin que me haya dolido. Y no me ardía, no me picaba ni nada. Así que fue bastante raro. Después de eso, obviamente, nos empezamos a sentir mal. Mi amigo se sintió mal. Mi amigo tuvo que salir. Varias personas también quedaron dentro de este fenómeno paranormal. Quedaron bastante asustados. Y al salir, obviamente, todos eran incrédulos. Todos decían no, que yo era palo blanco y todo lo demás. Pero y bueno, estaban las muestras que yo te mandé la foto de que estaba lesionado. Yo creo que eso es la primera vez que me han golpeado, porque antes también en ese tour me habían tocado las piernas, me habían, como sea, susurrado el oído, cosas que yo trato de ignorar. Generalmente uno ignora todo esto y así uno también se cuida. Trato de andar con un péndulo, trato de andar bastante sensitivo, pero yo creo que dentro de este tour, que varias veces fuimos,
Es el lugar, uno de los lugares más cargados que nosotros hemos ido, por lo menos como usuarios de los tours. Y eso, pues, Carlos, esa es como la historia a grande escala de lo que nos pasó a nosotros. Saludos. Tremendo testimonio de David. Yo recuerdo esa noche, ese momento, y da una sensación de extrañeza, de pesadez. Recuerdo ese lugar, que es un lugar claustrofóbico, en donde no te puedes apoyar en las murallas porque se te van a pegar arañas, no arañas chicas, sino que arañas mutantes, en donde si te quedas en silencio o vas a escuchar un roedor de fondo chillando, o bien vas a escuchar algún lamento. En una de las noches de San Juan nos sucedió que se escuchaba una mujer llorando. Habían 33 personas, lo recuerdo exactamente, 33 personas, y todos, creyentes y escépticos, escucharon a esta mujer llorando, que estuvo, debe haber sido el llanto de por lo menos unos 5 minutos mientras hacía la prueba individual. Pasillos sin salidas, si apagamos todos. No se ve absolutamente nada, ni siquiera el ruido del exterior, porque estamos a 30 metros bajo tierra. Es un lugar que es digno de una película de terror. De hecho, intentaron grabar varias veces videoclips musicales de género metal, películas de terror, y no se podía porque siempre ocurrían fenómenos paranormales. Es un lugar súper incómodo. Y qué mejor que nos cuente de su propia voz la propia persona afectada, que es David, que lo tenemos acá en el set, en el estudio, junto a nosotros. David, Hola Carlos, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿Qué te sucede al recordar esto, David? Me lleno de energía en realidad, porque ¿Ya? trato de memorar el lugar, trato de ¿cómo se llama?, de pasar cada uno de los sucesos que hemos vivido ahí. Sí. Entonces, todo eso me trae energía encontrada y energía que también trato de esquivar, porque mayoritariamente son energías negativas. Entonces uno trata de estar pacífico, sereno y mentalizarse que tiene que crearse una barrera. Entonces eso es lo que por lo menos dentro de escuchar el audio también se me paran los pelos, me da escalofrío, cosas así, porque después ver la gran, ¿cómo se llama?, el rajuño que tenía en este hombro, que no era chico, era más o menos una cuarta, más o menos Sí. un rajuño bastante importante, eran como de tres o de dos uñas marcada. Entonces, me da susto al principio, pero también, como estoy dentro de lo paranormal, me asombra. Claro, porque tú decías que era primera vez que te ocurría una agresión de ese tipo. Sí, primera vez, porque como dije, antes me habían empujado o tocado las piernas o susurrado, como te decía, pero nunca una agresión física. Tú mencionas un dato importante, porque tú te das cuenta del rasguño cuando te vas a duchar, te vas a cambiar de ropa. Claro, cuando llegando a la casa. Para que ustedes lo entiendan en sus casas, cuando hay un rasguño producto de alguna situación paranormal, presencia, energía, espíritu, el rasguño en sí no duele. De hecho, uno no nota cuando le hacen el No. rasguño. Simplemente uno se da cuenta cuando llegas a tu casa, te cambias de ropa o te das el baño de descarga. Eso fue lo que te sucedió a ti. Pasa lo mismo que las personas que generalmente encuentran manos en la ropa o en bolsos, cosas así marcadas, y obviamente no sintieron ese toque. Es la misma sensación. Y en este sentido, como un rasguño, debería doler. En este caso no dolió, solamente dejó marca. Y eso para mí fue sorprendente. Claro, David es experimentado en lo paranormal. De hecho, si no me equivoco, estuviste conmigo en el tour de la Quintrala, en el portal Fernández Concha. Puede que haya sido por ahí, en el ex hospital San José, Cementerio General, Claro. quizás. Y en casos paranormales también que he tenido de forma privada. Entonces tienes experiencia, pero nunca te habían agredido. Yo me acuerdo que, tal como lo mencionas en el audio, esa noche habían varios escépticos.
cuando hay escépticos pasan dos cosas. Terminan creyendo porque o los agreden ellos en la situación, en el lugar, en el contexto. Es decir, alguna manifestación recibirán o experimentan el miedo. Algunos salen creyendo, otros dicen, no sé, fue un gato, que es lo clásico, que a veces sentíamos ruido abajo, 30 metros bajo tierra, y decían, no, debe haber sido un gato, un perro. Abajo no hay nada, simplemente nosotros, las arañas, los roedores, y los fantasmas, los espíritus del lugar. Entonces, claro, cuando hay escépticos, pasa que yo también hago los tours un poquito más agresivos para que se molesten con los escépticos o salgan creyendo o al menos vivan una experiencia grata. Y recuerdo que en esa oportunidad, como tal, como decías tú también, que veo que te recuerdas súper bien de la situación, fue un tour pasado a la medianoche. Y recuerdo yo que fue en las votaciones, cuando sale, si no me equivoco, fue cuando salió Piñera presidente nuevamente. Las votaciones fueron un día domingo, por ende el tour lo hicimos un día sábado, pasado a las 12 de la noche. No podíamos llevar mucha gente porque el permiso era un poquito camuflado, porque había que resguardarse temprano, no podían haber botillerías, nada de eso, para que entiendan que no se podía funcionar hasta muy tarde. Incluso la locación, la locomoción era un poco compleja. Entonces no había un grupo tan grande como acostumbraba ese tour, sino que éramos más bien reducidos. Y fue un tour un tanto experimental, porque no seguimos la ruta convencional que nosotros hacíamos, no, sino que fuimos improvisando hacia según el contexto de qué pasillo estaba más cargado. Y como lo relatas en el audio, claro, sentimos ruidos, estábamos en un pasillo y sentimos hacia el pasillo del lado izquierdo, sentimos ruidos y fuimos hacia allá. Hasta ese momento, hasta ese tour, era un pasillo relativamente tranquilo, no sucedía mucho, a lo más una presencia femenina que se pasaba entre medio del público y cuando iba paseando dejaba una estela de un olor floral, como a frutal, que era, ella se resguardaba ahí. Siempre creímos, dentro de las canalizaciones que hizo David, de las mediums que llevábamos, las psicofonías, que era una mujer que aparentemente fue torturada en la época de la dictadura, que fue un subterráneo ocupado por la DINA. Entonces hay todo un contexto histórico, un contexto de violencia, aparte de lo paranormal. ¿Qué otra sensación recuerdas de ese momento? Aparte de la sensación de encierro que uno tiene dentro de ese lugar, porque como tú decías, no tiene salida. Sí. Si bien hay unos pequeños agujeros que eso marcan los siguientes pasadizos, cosas así, no se pueden avanzar hacia ese lado. Hay un lugar que se abre también de otro pasillo y se deja como más plano, que puede entrar la gente y esparcirse dentro de ese lugar. Sí. Que también desde ahí provino el lamento que escuchamos una vez. Y lo que sí recuerdo es que una vez fue una persona muy sensitiva. De hecho, trabajaba con presos, haciendo creencias, hablando de la Biblia. Que nos contó a nosotros, como éramos guardias, nos contó varias cosas de lo que hacía. Y que esta persona, al entrar al pasillo, que era como dos escalones, ella no pudo avanzar más porque vio una presencia oscura frente a ella. Ese fue como el relato que, ¿cómo se llama?, a uno nos dice, pues ya, seguimos el tour. Le decimos a Carlos, paramos el tour, vemos qué podemos hacer, hacemos las marcaciones de los lugares donde avanzamos y realmente uno dice, pucha, me pueden atacar o no me pueden atacar, dependiendo de las personas que son más sensitivas que otras. Sí. Este caso no fue tan así porque había gente que era incrédula. Sí. Entonces se podía hacer el tour más liviano y seguirte a ti más que, sí, que a la gente sensitiva. Bueno, el tour siempre debe continuar. Si vemos que está muy denso el ambiente, vamos a ser más suaves, quizás no ser tan puntudos en las psicofonías, y abarcar más en la historia, más en el patrimonio, en la cultura. Pero ahí uno va jugando, depende de cómo esté la situación, cómo estén las energías, claro, cómo esté la violencia espiritual en el lugar. Solamente creo que tuvimos dos tours que tuvimos que suspenderlos porque la situación paranormal ya no daba más. Y era en el portal Fernández Concha. Y se toma esa decisión,
siempre y cuando todo el público presente decida no continuar. Solamente en esa situación, en ese contexto. No recuerdo si me acompañaste en ese tour, pero nos sucedió en el Portal Fernández Concha en una de las rutas que hacíamos a las 2 de la mañana, que era terrible. Sin embargo, yo creo que esta situación amerita como el podio del primer lugar, yo diría, que de los fenómenos paranormales. Sí. No sé si tú lo recuerdas. Hemos tenido casos desde mayo. Sí. De Puerto del Concha. Eso hemos tenido varios, otros más pequeños que otros. Tenía gente de medicina que llevaba como paramédico, así que la podíamos atender, dábamos cosas dulces que eran para que la gente se recuperara, cosas así. Pero tan grave como alguien golpeado... Es extraño que se dé. Sí. Muy poco. Yo recuerdo, claro, como habíamos dicho, mucha gente escéptica. Entonces, cuando hay escépticos, yo me pongo más pesados en las psicofonías. Cuando escuchamos estos ruidos en el pasillo de al lado, fuimos a hacer la psicofonía. Y yo empecé a preguntar, porque habían vestigios en el subterráneo de presencias de niños. Ya habían visto un par de veces dentro del público a un anciano que miraba desde los pasillos, se vio dos veces, a mujeres, este hombre que se ponía de manera estoica imponente al medio del pasillo, como bloqueando la pasada de los que eran perceptivos, es un hombre altísimo, que es parte del subterráneo donde hacíamos el tour. Entonces, en esa noche, no recuerdo por qué, se me ocurrió preguntar si acaso era un demonio lo que se manifestaba en el lugar, poniendo en duda que se tratase de niños, que se tratase de una mujer o que se tratase de un hombre, sino que solamente una presencia que fuese demoníaca. Y recuerdo que cuando empezamos la psicofonía a reproducirla, empezaron a decir en todos los tonos de voz: ándate, corran, váyanse. Lo decían amablemente, amenazante, como riéndose. Lo decían también de forma enojada. Y no lo decía una sola voz, sino que lo decían voces de niños, de mujeres, de hombres. Entonces, ¿qué me decía a mí eso? Que se trataba efectivamente de una presencia que se mostraba de distintas formas, con distintas energías, a tal punto de engañarnos casi a todos. Obviamente habían otras entidades, otras presencias, pero había una reinante que le hacía de hecho como un bullying paranormal, claro, a las presencias más débiles. Ahí ya la gente decía, algunos decían, vámonos, no quiero seguir, no quiero continuar. Después seguí reproduciendo la psicofonía y empezaron el conteo regresivo. Creo que fue de 5 hacia llegar a 0. 5, 4. Es decir, ya nos estaban amenazando que nos fuéramos al no hacer caso, porque yo tengo la costumbre de donde empiezo una psicofonía, termino esa psicofonía. Hay que terminar. Porque de lo contrario, lo tomo a modo de creencia personal, yo creo que tú lo compartes conmigo, lo tomo como una sesión espiritista sin cerrar. Es decir, empezamos una psicofonía, que es un método espiritista, empezamos en tal punto y la terminamos en tal punto. Entonces no hice caso a la petición del público de que teníamos que irnos, porque podía ser incluso un mayor peligro, podríamos correr. Al no hacer caso, ahí viene lo de la agresión. Yo me acuerdo que sonó el golpe, se cayó uno de los bidones que habían en el pasillo y yo sentí que la magnitud del golpe fue tan fuerte como, a ver, como si hubiese sido como una tacleada, porque David es alto. Álvaro, que te acompañaba esa noche, también es alto. Y había alguien del público que también estaba acompañándolos a ustedes cerrando el pasillo para que nadie se escapara, nadie se fuera como a esconderse a otros pasillos. Y los tres terminaron siendo como empujados. Fue como una lanza de Edge, no de Roman Reigns, sino que de Edge, como de Goldberg. Pero fue súper violento. No, fue súper violento. Terminamos casi todos. Porque todos se arrinconaron. Todos se arrinconaron con la muralla. Sí, fue como una ola de agresividad, de más fuerte a menor, pero el público igual se tambaleó un poco. Algunos dijeron, pucha, el grito o cosas así, porque también fue un grito. Es que gritaron también, sí, el público.
Y entonces toda esa ola se fue hacia donde estabas tú con los instrumentos. O sea, no fue algo que generalmente se ve como un grito así, ah, y listo, y pasa. Y esto siguió avanzando y bueno, recibí el daño yo. Tú estabas diciendo que dentro de los tours, aparte de la gente desmayada, había gente muy sensitiva que veía a la gente frente de negro, ¿ya? Varias veces, de hecho, este hombre no habló dentro de ese turno, dentro de la psicofonía. Tú siempre los provocabas para que se fuera más entretenido el tour, pero nunca fue tan, ¿cómo se llama? Tan lúcido el tema de que nos estaban echando. Fueron muchas veces que nos avisaron que nos fuéramos del lugar. Sí. Yo recuerdo que me gustaba molestar a esta presencia porque teníamos conocimientos de que era uno de los médicos que participaba de estas torturas, de estas vejaciones que van contra los derechos humanos, un médico de la dictadura, hay que decirlo con todos sus, no, con todas sus letras. Entonces a mí me gustaba molestarlo, le decía, eres tan buen médico como para identificar qué enfermedades tiene alguno de los representantes del público. A veces le decía, yo creo que no eras buen médico, simplemente servías como para hacer torturas, no tenías vocación. Y Claro. así lo iba haciendo enojar, enganchando con el tour, siempre de una forma segura, pero en esa ocasión se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos. Otras veces que habíamos terminado los tours, la gente igual necesitaba recuperarse un rato. Porque dentro de todos los otros tours, de hecho, este lugar que más absorbía energía. Y eso yo lo notaba. Yo estaba ya adaptado al lugar. Sabía que iba a llegar, te robaban energía de los instrumentos, robaban energía de las personas. Entonces, obviamente que uno anda canalizando esa energía, tiene que tratar de guardar algo para uno. Y además ayudar a las otras personas en el caso de que tuviera una falta de azúcar, una falta de energía. Y el hecho de tomar las manos, tomar las palmas a la gente, ya uno sentía que el frío que tenía era totalmente diferente al frío que tenía la gente dentro de ¿cómo se llama? Dentro de este lugar cerrado, claustrofóbico. Porque algunas personas tenían miedo y se le bajaba la temperatura, pero alguna gente ya se ponían casi blanca. De hecho, cuando llegábamos a ese pasillo, porque esa noche cambió el formato del tour, ya ese pasillo que era término medio, un pasillo liviano, terminó siendo la guinda de la torta, la última parada de ese tour paranormal. Y en una oportunidad recuerdo que fue un profesor de educación física, totalmente deportista. Cuando llegamos a ese pasillo, terminamos el tour, se me acerca a hablar y me dice, ¿sabes qué? Yo soy deportista, soy profesor de educación física, hago deporte de alto rendimiento y el cansancio que me dio en ese pasillo no es un cansancio físico, es un cansancio que no te lo sabría explicar, simplemente lo puedo comparar cuando llevo horas entrenando, Entrenando. horas haciendo ejercicios o deporte y le dio, ¿cuánto estaremos en ese pasillo? ¿20 minutos? ¿15 minutos? Le dio menos de 15 minutos. Todo el cansancio equivalente a una larga jornada de entrenamiento, de trabajo para él. Y no lo podía explicar porque no era un cansancio físico. Yo le dije, ese es el cansancio energético. Absorbieron tu energía probablemente, por eso te sientes de esa Sí, forma. siempre tomaban una persona y se valían de esa persona todo el tour para El molestarla. famoso casero El que le casero. llamábamos. Siempre había alguien de casero en esa ruta. ¿Te gustaría ver imágenes de cómo eran Sí, las claro. fotografías para que lo vean, lo recuerde David, para que lo vean ustedes en sus casas también? ¿Cómo era el subterráneo? ¿Cómo eran estos pasillos? ¿Cómo es? Ahí están. Son con una cámara GoPro que capta imágenes en visión nocturna. No es que estén con filtro de en blanco y negro. Por eso se ve así de esa forma. Ahí, eso es una de las partes que estaba más abierta, porque la otra obviamente era un poquito más cerrada, Sí. pero esta es la parte que uno se podía expandir. Aquí, este lugar es parecido al lugar en que estábamos nosotros, Sí. 2,50 metros o no más de altura. Entonces, la gente sentía o claustrofobia
O se trataba de apoyar a los muros, pero bueno, se apoyaban en el muro y después se salían. Se apoyaban y se salían. No podían estar cómodos dentro de esos muros. Sí, esa Bueno, era como la zona central del que de subterráneo. hecho ahí se ve un orbe, no se puede ser. Ese es el pasillo exacto, si la puedes detener ahí, Gonzalo, Claro. por favor. Ahí están los tarros y no lo demás que se movían, se caían Ese a es el veces. pasillo exacto en donde ocurrió la agresión física. De hecho, esos bidones, uno de ellos se cayó. Te empujan y luego se cae este bidón. Ahí estaba con Daniela Nicolás haciendo un reportaje para ESPN 2, que yo lo he dicho varias veces y públicamente. Ha sido el reportaje más censurado que me han hecho en televisión. Porque repetía mucho la palabra muerte. Claro, pues si fue un lugar lleno de muertes, de muertos. Es imposible hablar, no hablar de la muerte Exacto. en un lugar que también fue militar. Entonces, dentro de las torturas que nos contabas que había en ese lugar, había muchos rastros de mujeres sensitivas, Sí. obviamente, que ¿cómo se llama? Dolía, que lloraban, algunos llamaban a otras personas. Muchas veces se nombraron algunos nombres de ¿cómo se llama? De personas Sí. que nosotros pensábamos que también eran la gente del tour. Preguntábamos a la gente del tour si era alguien se llamaba tal. No, nadie se llamaba de tal forma. Y eran presencias que echaban mucho al agua a la gente con secretos, con Ah, cosas sí. ocultas de gente del público y se quedaban mirando entre ellos. Nombraron abortos, condición sexual de distintas personas, enfermedades. La gente quedaba realmente para adentro. Ahí se ve bien el pasillo. Sí, ahí Sí. se ve más claro. Ese es el pasillo donde nos Mira, ocurrió la agresión es física. bueno, ahí está tomado desde adentro hacia afuera, me parece, Sí. y ahí se ve hacia el fondo los otros pasillos. Entonces, todo ese frío como viento venía desde el otro pasillo. Hay que sumar el mal olor del subterráneo, La porque humedad. había humedad, había un pozo también, Había donde muchas veces había muy mal olor. Sin embargo, esa noche yo recuerdo que tuvimos un reclamo. Si hay alguien haya estado presente en ese tour, le digo desde ya que ni en ese tour ni en ningún otro tour no había absolutamente nada arreglado, nada pauteado. Lo único que uno se sabía que iba a pasar era la historia que íbamos a contar, las fechas, los arquitectos y todo lo relacionado a lo histórico, al patrimonial. Lo demás era todo improvisado, por así decirlo, de acuerdo a las herramientas que nos fuesen entregando el público y la misma noche. Y en esa oportunidad, me acuerdo que alguien, cuando terminó el tour, la coordinadora me dijo, esta persona del público dijo, muy bueno el tour, pero no era necesario tener un palo blanco. No había ningún palo blanco. Lo que sucedió esa noche, lo que sucedió en cada tour paranormal, realmente sucedió. No había nada preparado, no había nada, nada que uno pudiese decir, chuta, se nos pasó la mano. No, era todo, nosotros quedábamos igual de sorprendidos con la situación. Aparte de guardia, igual yo empecé a ir a tus tours, ¿cómo se llama? Como público general. Y también iba con ese tema de que, ay, generalmente preparan algo, porque me ha tocado, hay algunos tours que realmente son así. Y me quedaba atrás algunas veces o iluminando otros lugares para ver, obviamente, si había otra persona. Y nunca, nunca, nunca en tus tours y en otros tours que hemos ido también me ha tocado ver a alguna persona o alguna cuerda que uno jale, por ejemplo, cosas así, y se caigan cosas. No. En este tour, si bien hay rata, cuando llega la gente, las ratas se van. Y es el primer sonido que tú encuentras. Y después en adelante no hay más sonido de rata. De hecho, voy a contar una infidencia. Nosotros, antes de bajar con el público, teníamos que bajar a revisar la locación. Sí. Que no hubiese un clavo en el suelo, que no hubiesen vidrios, que no hubiese algo que se pudiesen enterrar o cortar, correr algún escombro. Y siempre, o sea, la gran mayoría de las veces nos penaban. Nosotros bajábamos y escuchábamos a la mujer quejándose, escuchábamos el lamento y eso nos servía como medición. Ah, esta noche va a estar potente. Ah, esta noche no va a pasar nada. Ah, esta noche la energía está extraña. Entonces era como nuestra medición. Eso era como media hora antes de bajar con el En el público. portal Concha nos tocaban el piano.
La música, ¿no? Cuando bajábamos a revisar antes de empezar el tour, siempre nos recibían, o la mayoría de las veces nos recibían con música. Sí, o nos apagan Entonces, las o nos apagaban luces. las luces, o los instrumentos realmente no respondían. El gruñido en la sala de eventos del Portal Fernández Concha, los gruñidos, los arañazos en la muralla eran tremendos. Ahora, para poner un poquito en contexto la situación del tour, estamos hablando de un subterráneo construido en 1938. Hay vestigios, testimonios de los mismos trabajadores de que el subterráneo se construyó en 1942. No, empezó a construirse en el 38, pero en esa época no había la tecnología en cuanto a construcción, en donde en un año Se podía actualmente construir te construían un rápidamente, edificio. No, claro. en ese tiempo se demoraban 3, 4 años. Lo construyó Eduardo Vargas Valenzuela, que fue un arquitecto de renombre en nuestro país, que llega a trabajar a la municipalidad de la comuna de Santiago Centro, y una de sus más grandes obras arquitectónicas es ese edificio, que es el edificio de empleados públicos y periodistas, que está Veritas. a una cuadra de la Plaza de Armas. No voy a decir la dirección exacta, pero está a una cuadra de la Plaza de Armas. Sí. Y es un edificio que la rasante es armónica, está en armonía con los edificios que son vecinos. Está cerca en los Juegos Dianas también. Ahí les di una pista de dónde pudiese estar. Todos tienen casi la misma infraestructura. Son Exacto, casi no como todos ahora que tienes un edificio histórico patrimonial y al lado pones una de torre, un vidrio, un Costanera Costanera Center Center. moderno que pone totalmente en contaminación visual con el entorno. No, en esa época se respetaba lo visual, se respetaba la arquitectura. Y tenía estos clásicos faroles en las entradas que ya no están puestos por sanidad, o sea, por seguridad para que no se vayan a caer encima de los peatones. Las manillas de las escaleras, los botones de los ascensores, todo de bronce, como era un edificio antiguo. Y el mismo guardia también nos contaba dentro del lugar y nos pedía inclusive la cédula de identidad Sí. para tener cualquier registro de las personas que estaban ahí. Todo Porque muy el lugar bajo rigor. era cerrado, nadie entraba a ese lugar excepto obviamente nosotros los de tour. Sí. Y bueno, cuando se construye este subterráneo, el edificio junto al subterráneo, conectaba con edificios de la calle de al frente, de los edificios de al lado, de atrás. Era una red de túneles. Actualmente no, están sellados, se sellaron por protección, no los derrumbó ningún terremoto, sino que por protección, para que no se vayan a meter por un subterráneo con la intención de entrar a robar a otro edificio vecino. No, están cerrados, están cortados estos túneles, pero existen y la gente muchas veces pasa a diario por ahí y no tiene idea Y de no lo que tiene hay idea. abajo de sus pies, La gente lugares. que canaliza inclusive siente en la plataforma y no sabe de dónde viene esta energía y muchas veces son subsuelos. Sí. Son todos subsuelos y uno dice, ah, este lugar está cargado. Pero bajo tierra obviamente viene todo un pasadillo que no sabemos qué hay. ¿Te ocurrió alguna otra anécdota en donde te hayas visto afectado con ese tour? Dentro de este tour, no, yo creo que no, solamente baja de De energía. energía. Solamente es lo principal, cuando uno llega ya me quitan energía inmediatamente, porque trato de captar yo toda esa negatividad. También, como te decía a ti, trataba de cuidar a la gente que iba, trataba de ayudarla si es que se sentía mal. Sí. Y entonces a ella como la apartaba un rato, le daba un poco, hace como transmisión de energía, en la gente que cree sabe cómo se hace, del Reiki. Y toda esa energía uno cuando baja tiene que guardar, 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 porque siempre al final no íbamos a comer algo porque teníamos que recuperar toda la energía que habíamos perdido. Mira, dentro de las anécdotas que ocurrieron, no sé si estuviste presente, pero varias veces tiraban piedras. Nos tiraban piedras, arrastraban cadenas, el clásico llanto. Claro, en ese lugar no, en el Tinoco nos Es un tiraron clásico varias la piedras, paraliturgia en el o túnel sea, varias Tinoco. piedras. En San José de Maipo también nos tiraron, pero en el estacionamiento. Sí.
en el estacionamiento. En el preventorio de la tuberculosis. Ahí también nos tiraban piedra. En este lugar, por lo menos yo con las veces que he ido, no tenía esa presencia, pero sí, susurros, ¿cómo se llama? Niños, de hecho había presencia de niños que te tocaban las piernas, cosas así. Se abrazaban a las piernas. Había mucha gente sensitiva que decía, oye, ¿sabes que te tienen tomada la mano? Hay una presencia tuya que está tomando de la mano. Sí. Yo creo que de las personas que fueron, o sea, todos los médiums, los psíquicos que visitaron ese lugar, la presencia más aterradora que describieron fue una muy similar a la niña del aro, que la veían con un vestido blanco embarrado, con el pelo, un pelo negro liso que le tapaba el rostro, y la veían como agachada, como una posición arácnida en el suelo. La describieron un par de veces y yo digo, menos mal que no veo presencia, simplemente las capto con máquinas, porque de lo contrario no sé qué hubiese hecho si hubiese visto alguna presencia. No, yo tampoco veo presencia, forma. Pero sí, como si logro ver la estela o algo así. Y igual mucha gente me ha dicho que hay una persona al lado mío, presencia mujer, que a veces es más grande, a veces más chica. Pero en ese tour sí andaba de la mano, dentro de esta misma persona, pues la persona que vio parada a la persona de negro, ella me dijo, tiene una niña al lado tuyo cuidándote. Y bueno, dentro de los tours hay reglas genéricas, el no grabar audios, no grabar videos, no sacar fotografías cuando esté todo apagado, todo en silencio, pero ese tenía una regla muy, muy particular que la impuse yo a raíz de que sucedía mucho un fenómeno paranormal. Cuando bajábamos al segundo subterráneo, que es ya cuando estaba todo oscuro, la regla era mujeres y hombres con pelo largo, amárrense el pelo o pónganse gorro. ¿Por qué? Porque en uno de los pasillos, cuando tenían que ir haciendo la prueba individual, que para los que nunca han ido a un tour, una prueba individual es atravesar un tramo completamente a ciegas, completamente en silencio y completamente solos. Es decir, estar ustedes versus los fantasmas del lugar. Obviamente en un lugar relativamente seguro, donde no vayan a ocurrir accidentes ni desgracias, es decir, torceduras, caídas, ni nada. Y en uno de esos pasillos era muy común que te tiraran el pelo. O tirar el bolso. El bolso también. Mira qué bueno que lo mencionas. Porque había un pozo que muchas veces se rebalsaba de agua. Era un pozo con agua que si se te cae algo, créeme que nunca más vas a querer recogerlo. Y en una oportunidad iba un joven con una chaqueta. Iba con un bolso y una chaqueta entre medio del bolso y su cuerpo. Así. Ya. Y le tiran, como mencionas tú, le tiraron la chaqueta y cayó justo al agua. Y ese chaleco, ese polerón quedó ahí en el tour. Fue parte de la indumentaria del tour porque no se lo llevó nunca nadie. Lo sacó porque sabemos cómo era el agua y lo tomamos como un rito de mala suerte. Animales sin cabezas también se encontraban en el interior, abajo. Gatos, esqueletos de gatos sin la cabeza. Generalmente en este agujero aparecían animales o esqueletos de animales en los agujeros que daban hacia otro pasadizo. Sí. Mira, y ahora que lo estoy recordando. En el pasillo donde fuimos agredidos, varias veces, varias personas me decían, como no se veía nada, nos decían, tenía la sensación de que el pasillo continuaba más allá o que doblaba. Y ahí uno les decía, sí, es que originalmente continuaba más allá y tenía una curva. Como fueron tapados, como fueron cerrados para no conectar en la actualidad con otros edificios, la gente lograba percibir eso, dato que no mencionábamos comúnmente en los tours. Bueno, la mayoría de esto no se decía porque la gente o se hacía una idea antes de entrar al tour y eso generaba más susto de lo que debía, porque nosotros el susto o la impresión que queríamos o que querías tú en realidad era solamente las cosas que la gente viera en el tour. Sí. Y si uno le pensaba contar cosas antes, oye, ¿sabes qué pasó esto? ¿Sabes qué pasó? La gente se empieza a se pone cosas supersticiosa. Sí. Entonces empieza a ver cosas que realmente no están, no me acuerdo cómo se llama lo que uno ve en las imágenes y ve caras. La pareidolia, claro. Eso lo veía en los muros. Entonces decía, oye, ahí hay una cara y eso hay que tener mucho cuidado, por lo menos en los tours. Sí, bueno, hay rayados con alusiones a la dictadura, de sectas. Es un lugar
muy complejo, donde te saca a flote todas tus fobias, todos tus miedos. Y como dices tú, para no sugestionar a la gente, empezábamos con la arquitectura. La arquitectura, empezábamos con los datos históricos del edificio, Claro. del lugar, y ya al último empezábamos a meter un poquito las leyendas, las situaciones que nos pasaban, las psicofonías. No era como que fuese mezclado entre sí. Y al último, en la última versión que hice ya con una empresa nueva que se adjudica el lugar, hice la versión que se llamaban los desprotegidos. ¿Por qué? Porque llevábamos a personas todos los fines de semana, le hacíamos psicofonía a estas presencias, en cierto modo las molestábamos porque no eran presencias buenas, sino que eran presencias malas que merecían al menos ser molestados ahora que estaban fallecidos, porque hicieron tantas cosas malas estando vivos que merecían ser molestados un poquito. Entonces fue como, ¿y nosotros qué les damos a cambio aparte de ser escuchados en psicofonías? Entonces creamos la versión de los desprotegidos en donde hacíamos todo lo paranormal, todas las psicofonías primero, y la prueba individual era el final, y Claro. consistía en salir del túnel, del subterráneo, completamente solos, completamente a ciegas, Sí, haciéndonos. memorizando el camino de regreso. Teníamos una luz al final que la parpadeábamos. Sí. Un rato encendido, un rato apagado, para que la gente por lo Se menos se orientara. orientara. Sí. Pero todo lo demás, todo el recorrido, por lo menos unos 10 metros, era en oscura. Sí. Y claro, quedaban completamente desprotegidos, los servíamos en bandeja a las presencias del lugar, es como ya los hemos molestado tanto, al menos absorban la energía de las personas sin descompensar a nadie, sin desmayar a Claro, siempre con nadie, cuidado. siempre con les marcábamos la cancha, por así le decíamos el rayado de cancha, les marcábamos los márgenes de qué podían hacer y qué no podían hacer. Pero era una situación bien compleja. El edificio en sí está muy cargado, los pisos de arriba también, fenómenos donde se aparece una abuelita, departamentos que no logran ser arrendados, sombras que se avistan. En la misma calle hay gente que entra o se coloca en la puerta del lugar y el guardia lo ve ¿Sí? y después va a salir al guardia a verlo y no está. Son, ¿cómo se llama? Todos estos espíritus que o entran al lugar o salen del lugar y que se puede grabar con una cámara, pero después no los ves. Después tú mismo sales a verlo y ya no están. Así Eso es. es recurrente en ese lugar. David, volviendo a centrarnos en el tema de cómo fuiste afectado en esta situación. Recordemos para los que están sintonizando recién el programa, David fue un afectado por un empujón, una agresión física dentro del subterráneo. ¿Cómo te afectó esto después en tu casa? ¿Te tuviste que hacer un baño de descarga? ¿Quedaste cansado al día siguiente? ¿Te enfermaste? Sí, lo primero fue el dolor de espalda al día siguiente. Cuando yo, como digo, cuando te mostré la foto, no sentía ese ardor, ese rasguño acá en el hombro, ya porque como digo, eran como dos o tres dedos marcados acá y eran más o menos así el grosor de cómo se llama, el rasguño. Al otro día recién empecé ya a debilitarme. Te absorbiste, Al o otro sea, te día ya absorbieron. cuando uno se saca de la cabeza todo lo que había pasado, Sí. pues se encuentra débil. Y ahí es cuando uno ya empieza a decaer y ahí uno cuando dice, toma, ¿cómo se llama? El pensamiento de decir, ya, ¿qué hago? Hago una sesión para limpiarme, hago un baño de limpieza, como tú dices, o trato de protegerme lo más posible con elementos, cosas así. Lo primero que hice fue hacerme un baño de sal. ¿Ya? ¿Ya? Y después al otro día llenarme de amuletos. Ya, como te digo, yo siempre ando con péndulos, cosas así. Sí. Compré cuarzo nuevo, traje a la casa muchas cosas nuevas. Porque todo lo que tenía dentro de la casa yo vi que no me servía. Fue extraño porque muchas veces yo llego a la casa, tomo mi cuarzo y listo. Pero esta vez Pero llegué, no me limpié. ¿sentiste que no te servía porque había quedado cargado de la situación o que Claro. no o que eran inferiores ante la entidad que te agredió? Porque era inferior a una y ¿Ya? ya estaban sobrecargados. Como te digo, yo llego, tomo mi cuarzo, tomo mi péndulo y dirijo la energía hacia otro lado. Entonces, toda esa limpieza más el baño de sal debería salir de la casa.
Pero no, en esta vez tuve que comprar más cosas para limpiar inclusive el lugar donde estaba. Que esa energía realmente quedó por varios días dentro de la casa, me estuvo molestando, pero yo soy de las personas que tratan de ignorar. Una de las protecciones de las personas que son sensitivas es, ya, escuché el susurro, me agarraron acá, ignoro, ignoro. Es maravillosa Claro. esa protección. Porque si uno le toma importancia a esa presencia siempre te va a molestar, Le siempre das te le poder. das poder, le das permiso para que te siga molestando, le das permiso para que tome más energía de la que debe. Entonces trato de ignorar y ahí fue como unos 2 o 3 días que ya toda esa carga ya me la había sacado. ¿De qué manera te comenzó a mutar, por así decirlo, el rasguño? ¿Fue desvaneciéndose, se fue Desvaneció muy cambiando? rápido. Ah, ya, no fue cambiando el color ni la forma. No, fue de pasar de rojizo a oscuro café y ¿Ya? desapareció como ya en una semana. Fue muy rápido el rasguño, cosa que uno si se rasguña está por mes. En ningún momento dolió. En ningún Ni momento ni siquiera siquiera me ni siquiera picó. los días posteriores. No, ni siquiera me picó, me molestó. Yo ocupaba, ¿cómo se llama? La mochila de la moto, obviamente. En la que ando, pero si uno ve aquí en el hombro después del día, inclusive llevando peso de ¿cómo se llama? De fierro que llevo generalmente en la mochila, de herramienta, ¿Ya? nunca me había quedado marcado, ni siquiera rojizo. Nunca, nunca me había quedado marcado. Ni siquiera una persona que está apoyada y de repente te tira. No, tampoco. Nunca me había quedado así como el rasguño. Por eso te digo que el rasguño no me lo pude haber provocado yo en el instante, porque tendría que haber estado horas así. Sí. Horas rasguñándome o yo mismo marcándome el hombro para que pudiera tener ese tipo de rasguño. Tú mencionaste que eran tres uñas. Tres, o claro, dos, no me acuerdo en realidad, son 2 o 3 uñas marca como la distancia, es como el grosor más el largo que tenía el rasguño. Es decir, como de este porte. Claro. Y de grueso Y de como... graso como 2 o 3 uñas. Bueno, no recuerdas el número exacto si eran dos o tres. No, como te digo, la foto la perdí, Porque pero. esto debe haber ocurrido el 2017 Sí, aproximadamente. más o menos. Suponiendo que fueron tres, estaríamos hablando más bien como de... No es una coincidencia, No. es como más bien una blasfemia a lo divino, a la Trinidad. Y justamente ocurrió esa agresión cuando estábamos como insultando la inteligencia de esta presencia, cuando Claro. empezaron a amenazarnos con que nos fuéramos después de la cuenta regresiva. Ya cuando ocurrió todo eso, la gente ya no daba más. Algunos... Sí, de hecho escuchamos la psicofonía después del tour. Nos juntamos, estuvimos un rato afuera escuchando la psicofonía y realmente nos insultaron mucho. Sí, absolutamente. Y la gente ya no daba más, se quería ir, pero tuvimos que terminar el tour, sí o Hay sí. que cerrar. Hay que cerrarlo de la manera correcta, de lo contrario van a quedar mal. Una anécdota que se me vino justo a la mente de todos los tours paranormales que existen en Chile, esa era la única locación en donde había un récord, que no es muy grande, pero no es menor, de tres parejas, creo que tres a cuatro parejas que iban totalmente enamorados, amor eterno a punto de casarse, todo bien, sus vidas felices, iban al tour, ya los 3, 4 días después nos escribían, oye, no sé qué pasó, terminé con mi pareja. Sucedió por lo menos unas 3 o 4 veces. Y solamente en esa locación, en esa ruta, en ningún otro lugar donde se practiquen tours paranormales en Chile, sucedió eso. Sí, me Solamente ahí. acuerdo tus récords que nombrabas tú. Oye, esto pasó y tenemos el Sí. récord de personas de. Era el tour de los récords. Sí, porque el récord máximo de desmayados que tuvimos en esa ruta fueron de 5 desmayados. En una En sola una sola noche sesión. tuvimos un hombre que se orinó los pantalones, que nosotros dábamos permiso para entrar al baño antes de bajar. No tenía por dónde haberse orinado, no llevábamos ni siquiera 1 hora del tour. Él dice, No. puedo ir al baño, puedo salir porque no me siento bien. La acompaña la coordinadora de ruta cuando llegan a la parte iluminada, que es el menos uno, nosotros estábamos en el menos dos, y le dice, es que
No sé qué me pasó, pero me oriné. Esa persona tenía costumbre a lo paranormal. Yo lo he visto canalizando como médium en algunas partes. Yo creo que absorbió todo lo negativo, no se la pudo con el lugar, no lo sé, pero ocurrió. Y nos lo contábamos como anécdota. Hubo una Claro. persona que se orinó en los pantalones. Y la gente quedaba como, wow. Siempre ocurría algo en esa locación. Agresiones, siempre verbales, psicológicas, energéticas, pero en una agresión física, aquí estamos con el único afectado Claro, de físicamente. ese lugar, porque en otros lugares quizá hayan otros afectados físicamente, pero nunca lo dijeron. Sí. Porque uno realmente nota rasguño y dice, ah, un rasguño nomás. O sea, no se da el tiempo de decir de dónde provino ese rasguño. Y yo automáticamente cuando llegué a la casa, como tú decías, en la madrugada, me iba a bañar, porque hay que realmente hacerlo una vez Sí. que llega a la casa. Ahí noto el daño que tenía. Y ahí te Daño. mando la foto automáticamente. No pasaron ni siquiera una hora o casi 2 horas de la distancia de donde yo vivo hacia el tour. Aparte que fue una agresión que todos pudimos ver, el público fue testigo, terminamos todos chocando con la muralla Con los porque muros. estábamos arrinconados en un pasillo sin salida. Pasado, ya era pasado, el tour empezaba después de las 12 de la noche. Debe haber sido como las 2 de la mañana aproximadamente, completamente solos, bajo 30 metros bajo tierra. David, en honor al tiempo, ¿quieres mandar algún saludo o algo? En realidad, la mayoría de tus fans que trato de estar atento a las sinfonías que hace. Bueno, la gente que me conoce, Álvaro, que también nos acompañó Saludos en a Álvaro, un ese abrazo. lugar, bastante importante, que también nos hacía de guardia. También capta un poco menos que yo, pero sí está pendiente también de lo que había pasado. Él fue el primero que recibió todo el choque y obviamente yo lo recibí con alegoría dentro de lo paranormal por el daño que recibí. Más saludos, en realidad, muy poca gente que nosotros tenemos dentro de lo paranormal. Oye, David, te quiero agradecer por tu testimonio de cuando fuiste Gracias por la invitación. afectado por haber querido participar del programa, estar acá presentes. Yo sé que no es fácil contar una historia paranormal en donde uno se ve involucrado, donde uno se ve Es que en afectado, así que realidad te uno agradezco mucho. vuelve a la energía Sí. y al volver a la energía uno tiene que cuidar. Así que, David, muchísimas gracias. Ustedes no se pierdan, ya saben, como cada día sábado a las 22 horas, el programa Afectados de Radio Zona X. Así que nos estamos viendo. El próximo capítulo se viene. Voy a tratar de que sea cargado a las emociones. Van a terminar todos llorando. Obviamente, producto de un testimonio de una persona afectada en lo paranormal. Así que eso, me despido. Un abrazo. Y saludos para todos. Buenas noches.